Ese fue lo que yo salí ya. El dios del diablo. Muy buenos días, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Queridos maestros de nuestro municipio, padres de familia, alumnado de las distintas instituciones educativas, bienvenidos a este gran evento de trascendencia donde hoy se entregan estímulos a los alumnos más sobresalientes de nivel primaria y secundaria. Voy a permitirme presentar a distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium de Honor. Contamos con la presencia del señor Armando García Rendón, presidente municipal constitucional. Bienvenido, señor. Se encuentra con nosotros la profesora Teresa de Jesús García Martínez, quien es síndico procurador municipal. Bienvenida, maestra. Nos acompaña el profesor Romelio Martínez Xochitla, quien es regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Asistencia Social. Bienvenido, regidor. Está con nosotros también el profesor Arturo Ramírez Mendoza, quien es regidor de Desarrollo Rural y Salud Pública. Bienvenido, regidor. Se encuentra con nosotros la profesora María Ermelinda Barrera Cruz, quien es regidora de la Participación Social de la Mujer. Bienvenida, regidora. Nos acompaña el licenciado Gregorio Castrejón Legideño, quien es regidor de Transporte y Seguridad Pública. Bienvenido, regidor. Está con nosotros el profesor Hermes Rodríguez Hernández, quien es regidor de Ecología, Deportes, Espectáculos y Juventud. Bienvenido, regidor. Se encuentra con nosotros también acompañándonos la señora Guadalupe Castro Morales, quien es regidora de Asuntos Indígenas. Bienvenida. Nos acompaña el profesor Arturo Espíndola Prado, quien es regidor de Educación, Cultura y Recreación. Bienvenido, regidor. Está aquí con nosotros también el licenciado Alejandro Romero Rendón, quien es secretario general del Honorable Ayuntamiento. Bienvenido, licenciado. Y bien, el gobierno municipal que encabeza el señor Armando García Rendón, presidente municipal de nuestro Ayutla Guerrero, ha querido ponderar y estimular a quienes hacen un mayor esfuerzo académico, buscando, entre tantas cosas, la movilidad social, misma que les permitirá a los estudiosos lograr mejores metas y alcanzar, en unos años, ser profesionistas que contribuyan con sus lugares de origen, que contribuyan con su municipio y, por qué no decirlo, con su estado, que los ha visto crecer y más tarde los verá florecer. Viene ante este micrófono el señor Armando García Rendón, presidente municipal, quien hará uso de la palabra dirigiendo
un mensaje para todos ustedes y posteriormente hará la entrega de los estímulos a los alumnos que se han destacado por su gran sentido de responsabilidad. Adelante, señor, dejo el micrófono en sus manos. Ahí está bien, ahí está bien. Buenos días, respetables maestros, alumnos, compañeros de la comuna, compañera síndico, compañeros regidores, compañeros del ayuntamiento municipal y compañeras, distinguidos amigos de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, muchas gracias por su respaldo y por su apoyo. El día de hoy, 15 de diciembre del 2011, un día que para nosotros como ayuntamiento municipal o responsables de esta administración, damos muestra como reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de los jóvenes que día a día luchan por conseguir alcanzar los mejores promedios, alcanzar y reconocer el esfuerzo de los padres, de los maestros, que sobre todo manifiestan todo su respaldo, todo su apoyo para la educación. El día de hoy, los padres, los maestros y ustedes mismos jóvenes, los más de 80 en esta primera etapa que habrán de recibir estas bicicletas, que en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con apoyo de la Fundación Telmex y con el trabajo y la gestoría, desde luego, de todos mis compañeros del Ayuntamiento Municipal, hacen posible estimular a los jóvenes que alcanzan los mejores promedios. Esto lo hacemos rápido, lo hacemos sobre todo con el conocimiento de que cada uno de ustedes, al llevarse este presente a sus instituciones, a sus hogares, habrá de permitir invitar a sus demás compañeros para que le sigan echando ganas en sus estudios. Ustedes han visto en esta administración, hemos ya rebasado en más de 2000% la entrega de becas escolares a los jóvenes que tienen los mejores promedios. Cuando nosotros llegamos, solamente existían 37 becas que otorgaba la administración municipal. Hoy, gracias a Dios, más de 2000%, el cual nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir que se puede hacer las cosas cuando verdaderamente se quieren. Sobre todo, hoy los jóvenes tienen la oportunidad de recibir un presente, un apoyo del gobierno municipal, coordinado desde luego estos esfuerzos con el gobierno del Estado, a quien desde aquí, de esta tribuna, mandamos nuestro agradecimiento al gobernador Ángel Aguirre Rivero por su respaldo y por su apoyo en participar con el 50% de estos recursos que se destinan para bien la educación de nuestro municipio. Hoy nos hace falta mucha gente que en la segunda etapa habrán de estar aquí, en el lugar que ustedes ocupan, también recibiendo este beneficio que desde luego a muchos habrá de estimular. Por ello, yo agradezco infinitamente a mi compañera síndico procurador. Agradezco a mis compañeros regidores, a mi esposa Ruth, por el apoyo que desde luego han manifestado para seguir motivando y sacando adelante a la educación. Adicional, seguiremos entregando hasta nuestro último día de la administración las despensas escolares. A partir del día de hoy, arrancamos en los lugares donde ya se entregó la primera, las tres despensas que hacen falta para culminar el compromiso
que asumimos precisamente en campaña, de la entrega de las 4 despensas escolares a los hogares de nuestro municipio de Ayutla. Y en algunas comunidades donde todavía no se ha hecho entrega de la primera, se entregarán las 4 juntas en este mismo mes, antes de culminar este año. En todos los hogares ya deberán de estar entregado las más de 80,000 despensas que se entregan para beneficio, desde luego, de los jóvenes que se educan en nuestro municipio. Por lo tanto, pues, mi felicitación, mi agradecimiento para cada uno de ustedes. Cuando se quiere, se puede. Prueba de ello, también debo de expresar, a nuestra llegada existían 36 escuelas que se habían incorporado a escuelas de calidad. Hoy se encuentran 103 escuelas en el programa de escuelas de calidad, que hoy permite sobre todo que más instituciones, que más alumnos y que desde luego más apoyo lleguen a las instituciones de nuestro municipio de Ayutla. Y repito una vez más, hasta el último día de nuestra administración seguiremos apoyando a la educación de nuestro municipio. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bien, gracias, señor presidente, por esas emotivas palabras. Un mensaje para los estudiantes, para los padres, para los maestros y directivos. Quiero hacer mención de algo que considero importante para pasar a entregar las bicicletas y los apoyos más. Desde su arribo a esta administración, el gobierno municipal, presidente, síndico y regidores han querido hacer más por este pueblo, invirtiendo mayores recursos a la educación, considerando que la educación es la base del crecimiento de todos los pueblos, partiendo de que no se puede construir un futuro mejor si no se dan las condiciones para que la niñez y la adolescencia del municipio salgan adelante. Por lo que se ha logrado incrementar grandemente el número de becas a los alumnos de los distintos niveles e instituciones de nuestro municipio. Asimismo, premiado los esfuerzos y capacidad con viajes a centros recreativos y lugares de interés en toda la República. Esto es gracias al señor presidente municipal y su equipo de colaboradores, quienes se han ocupado de la educación en el municipio, que ésta cobre la importancia que merece, por lo que merece un reconocimiento sincero de todos nosotros. Muchas felicidades, señor presidente, y muchas gracias. Que el arquitecto del universo le siga fortaleciendo en esa gran capacidad de dar y contribuir en el desarrollo de los pueblos del municipio. Adelante, y vamos a hacer entrega de los apoyos. Vamos a irlos nombrando para que así de esta manera podamos avanzar. Empezamos con educación primaria. Educación primaria. Escuela primaria Justo Sierra. Escuela primaria Justo Sierra. Denia Arzola Tapia. La Justo Sierra de esta ciudad. De la escuela primaria vamos a pedirle, de la escuela primaria Juan Álvarez, general Juan Álvarez, a Diana Laura Ignacio Hernández, que por favor pase a recibir. Me lo va a recibir. Ese presente. Recibiendo ahí paradita. Viendo para acá. Otra viendo para acá, ¿no? Presidente, ¿de este lado? Una para acá, que se ponga. Pásate para acá ahora, por favor. Pásate para acá. Vas a ver en los medios. Sonrientes, una, dos. Whisky.
Gracias, presidente. Ahí está. Ayúdenle, de favor, muchachos, a trabajar. Pedimos a Diana Laura Ignacio Hernández de la Escuela Primaria General Juan Álvarez que pase, por favor. ¿No se encuentra? Seguimos. De la Escuela Primaria Primero de Marzo, María Guadalupe Morales Álvarez. María Guadalupe Morales Álvarez. Fuertes aplausos, por favor. Hay que premiar a los que hacen gran esfuerzo. A ver. Sonríe. Saluda al presidente, hija. Pedimos la presencia. Niña, saluda al presidente. De Jessica Roberto Morales, quien es de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Listo, gracias. Listo, ahora del otro lado, mija. Agarra la respuesta. ¿Listo? Ayúdenla a bajar, por favor. Jessica Roberto Morales, de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Si no se encuentra, pasamos a la Escuela Primaria Felipe Escudero. José Imeldo Salazar Castro. José Imeldo Salazar Castro, por favor. ¡Bravo! Lo acompañan sus padres. Azulita. Y pedimos la presencia de Eleuterio García Lucaria, de la Escuela Primaria Isoa. Ahora sí, ya, vente para acá. Sonríe. Puta, sí, nervioso. Ayúdenla a bajar, por favor. Felicidades, ¿eh? Felicidades a ustedes también. Sigue de la Escuela Primaria Himno Nacional, Dayana Guadalupe Salado Mendoza. Dayana Guadalupe Salado Mendoza. Fuertes aplausos, por favor. Viéndose ya primero. Una, dos. Gracias. Ahora sí, ya. Ayúdale a bajar, por favor. Pedimos la presencia de Trania Castro Ortiz, de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez. Fuertes aplausos. Saludando al presidente. Sonriendo. Ahora, del otro lado, ¿sí? Ayúdenla a bajar, por favor. Solicitamos la presencia de Brian Alejo García, quien es de la Escuela Primaria Josefa Ortiz Domínguez. Una grande. Fuertes aplausos, por favor. A ver, una sonrisa, por favor. Gracias. Ahora, déjenme por acá. Está con sonrisa. Sí. Ayúdenle a bajar, por favor. Felicidades. Una pequeña para niños. Pedimos la presencia también de Norma Aurelio. Ven, agarra la bicicleta, bien hacia allá. Brian. Mira, volteando. Él es Brian Alejo García. Ahora, del otro lado. Aquí. La Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Ahora se ayuden a bajar, por favor. Pedimos la presencia de don Aurelio Albino, de la Escuela Primaria Bilingüe, licenciado Benito Juárez García. ¿Se encuentra? Si no, pasamos al siguiente. De la Escuela Primaria Niños Héroes, Rosa Isela Hernández García. Rosa Isela Hernández García, adelante, hija. Fuertes aplausos, por favor. ¡Bravo! Rosa Isela. Y pedimos de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero a José Manuel Ramírez Cruz. Adelante, José Manuel.
creo que es la otra. Un fuerte aplauso. La roja, a ver, ahí más. Por favor. A ver, mija, vente para acá. Viendo hacia allá. A ver, para acá, para acá, para acá. Acá, nena, una, mira, dos. Acá, sonríe. Gracias. A ver, ahora sí, ya. Ahora que pase el resto por su bicicleta. Felicidades, ayúdenla a bajar, por favor. Esos han sido de nivel primario. Felicidades. Otra pequeña. A ver, regidor, perdón. A ver, regidor. Fuerte el aplauso para los niños de educación primaria. Échame la mano. Sí, listo. Ahora sí, ayúdenla a bajar, por favor. Solicitamos bicicletas más, por favor, de las pequeñas para los niños. Y vamos a pedirle a José Carpio García. Esta es la grande. De la comunidad de Aguacachagüe, quien recibe un premio por su dedicación y un promedio de 9.7. Sí, la calificación de la vida. Fuerte ese aplauso, por favor, de Aguacachagüe. ¿Una grande? Yo creo que sí, ¿no? Está clarito. Dale una grande. Esa, la blanca. Espérame, mi niño, ahí está clavada la recta. Una grande. Pásese la recta. A ver, jóvenes, regidor, ahí saludando. Fuerte ese aplauso para este niño de la comunidad de Aguacachagüe. Vienen a bajar, por favor, chavos. Y bien, vamos a pasar a nivel secundario y damos inicio con la plan de ayuda turno vespertino. Vamos a solicitar al alumno Mauricio Morales de la Cruz de primero G del turno vespertino, por favor. ¿No se encuentra en el turno vespertino nadie? Sí, ah, perfecto. Moreno de Pomuceno Epifania, del primero H. Calixto Morales Onésimo, del primero I. Primero J. Madero Maurilio Lázaro. Segundo G. Damián Madero Azucena. Segundo H. Nepomuceno Candia Neira Nayeli. Fuertes aplausos. Quien tiene un promedio de 9.6. Nepomuceno Candia Neira Nayeli. Pedimos la presencia de la alumna de segundo I, Hernández Moctezuma Blanca Estela. Hernández Moctezuma Blanca Estela. Morales Zacarías Vianey, del segundo J. Fuerte ese aplauso, por favor. Solicitamos la presencia del alumno de tercero G, Cornelio Hilario Marta. Ayúdenle a bajar, chavos, por favor. Fuerte el aplauso, por favor, Cornelio Hilario Marta. De tercero H, Francisco Rendón Celestina. Del tercero I, Martínez Soriano Rubí. Del tercero J, Morales Pánfilo Hildegarda. Estos son alumnos sobresalientes o muy destacados de la escuela secundaria Plan de Ayutla, turno vespertino.
Ayúdenla a bajar, muchachos. Y damos paso a la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla, turno matutino. Primero A, Ramos Noyola Estefano Jaciel, quien tiene un 10 de promedio. Felicidades. 10 de promedio. Pedimos la presencia de Magaña Salmerón Katia Gisel, del primero B, quien tiene 9.8. Felicidades, hija. Y fuertes aplausos. Se mueve el sol. Sí, yo. Pedimos la presencia del primero C, Román Morales Yelitza Esbein, con calificación de 10. Felicidades, hija. Y fuertes aplausos. Y solicitamos la presencia de la alumna del primero D, Platero Osuna María de Jesús. Pégate la bicicleta. Quien tiene 9.6 de promedio. Ahora al revés, allá al revés. A ver para acá. Ahora, para acá. Para acá. Perfecto. Ayúdenla a bajar, muchachos. Muchas felicidades. Órale, pues ahí estás enfrente. Órale, órale. Primero E, Lima García Fátima, quien tiene 10 de promedio. El primero E. Esa no se pone. Felicidades, ayúdenle, muchachos. Se le fue a grande. Primero F. Felicidades. Hernández Pantaleón Nelly, quien tiene un promedio de 9.4. Segundo A, Ramos Noyola Franz Emanuel, promedio 10. Felicidades y fuertes aplausos. A ver, acá, pásame otras por acá de una vez. Ah, sí, de veras, voy por unas baterías o qué se me acaban. Felicidades, ¿eh? Acá la foto. ¿Listo? Segundo B, Villanueva Cuevas Jorge David, quien tiene un promedio de 10. Felicidades. Fuertes aplausos, que se escuche. Segundo C, Camilo Ramírez Jonathan, promedio 9.6. Felicidades y fuertes aplausos. Saluda a la regidora. Ayúdenme, por favor. A la otra regidora, por favor, ayúdenme. Segundo D, Valencia Mauricio Jazmín Lucía, promedio 9.8. Fuertes aplausos. Listo. Ayúdenle, por favor.
Segundo, segundo E, Galeana Juárez Francisco, que tiene 10 de promedio. Felicidades y fuertes aplausos. Ayúdenle, por favor. Acá. Seguidores, tercero A. Casarrubias Rubio Noemí. Quien tiene 10 de promedio. Felicidades. Y fuertes aplausos. La foto. Ayúdenle, de favor, para... Ya. A ver, otra ya, regidor. Tercero B. Regidor Hermes. Regidor Hermes. Chávez Gatica, Katia Yamel. Y tiene un promedio de 9.4. Felicidades. Fuertes aplausos. Felicidades. Los compañeros. Ayúdenle, muchachos. Va a ser la otra, la última ya. Tercero B. Tenorio Galeana Karen Yael, con un promedio de 9.4. Felicidades y fuertes aplausos. Karen Yael, ¿no se encuentra? Ahí está. Y aquí ya está. Listo, pedimos la presencia de tercero C, Gatica García Cecilia, quien tiene 10 de promedio. Felicidades. Y vamos a pedir del tercero F a Lorena García García, quien tiene un promedio de 9.8. Felicidades y fuerte aplauso, por favor. Presidente. Gracias. A ver, otra vez. ¿Listo? Ayúdenme, muchachos. Felicidades. Y vamos preparando a los alumnos de telesecundaria, que también reciben un estímulo al aprovechamiento, a la constancia, a la inteligencia, a la capacidad de estudiar, etc. Pedimos la presencia del alumno Rafael Sánchez Alberto, de la comunidad de Tecruz. Felicidades y fuertes aplausos. Que nos aguante y ahorita nos tomamos la foto general. Felicidades, joven. Sí, para que nos tomemos la foto completa. Pedimos por favor a todos los que han recibido una bicicleta como premio a la constancia que nos esperen para que se tomen una foto con nuestro presidente. Solicitamos la presencia de Agustín García Teófilo, de la comunidad de Chacalapa, del nivel de telesecundaria. Además, requerimos la presencia de Yuriana Gutiérrez Solano, de la comunidad de Tutepec, del nivel de telesecundaria. Felicidades. Fuertes aplausos. A ver, volteate para acá. A ver, ¿con quién? ¿La mano? A ver, ahí, la mano, dale la mano. ¿Listo? Ahora se ayuden a bajar la bicicleta, por favor. Eres Juliana Gutiérrez Solano, ¿verdad? Del Tepec. Felicidades, ¿eh?
Pedimos la presencia de la alumna Luz Clarita Gavino Hernández, quien es de la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien tiene un promedio de 9.8. Felicidades. ¡Bravo! De igual manera, pedimos a la alumna Catalina Hernández Reyes de la escuela telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río que pase a recibir su... Pero ¿la puede recibir algún maestro? ¿No? Los niños. Perfecto, gracias. Ayúdenle a bajar, por favor. Se acabaron, no tenemos más. De esta manera, pues agradecemos infinitamente a todos los maestros que se atrevieron a participar, a traer a sus alumnos, y agradecemos su atención de directivos, de maestros, de padres de familia y todos asimismo de quienes nos acompañaron en el presidente de honor. Muchas gracias. Eso está. Voy. Voy. El señor que está tomando la foto, échese para atrás. Más atrás, señor. Compañeros, échese para atrás. Aquí atrás, por la parte de atrás, para que salga todo. Échese para atrás, señor. Para atrás, por favor. Atrás, para atrás. Por favor. Exactamente así es. Presidente, una. Whisky. Dos. Sonríe, chavos. Tres. Agarse la mano de una vez ya. Levante la mano. Levante la mano, dale. Agarre, siente. ¿Listo? Otra mano, si hay panorámica.